celebremos la victoria y actuemos responsablemente. Distinguidas autoridades, compañeros maestros y maestras, jóvenes estudiantes, señoras y señores, muy buenos días. Hoy, sábado 16 de septiembre de 2017, corresponde a las autoridades municipales y al bachillerato general estatal Juan Francisco Lucas del municipio de Xochimilco llevar a cabo la celebración del 207 aniversario de nuestra independencia.
su presencia. Démosle la más cordial de las bienvenidas al maestro Franz Alexander Alejo Sánchez, presidente constitucional del municipio de Xochapulco, para quien le pido un fuerte aplauso. Con el mismo respeto, le solicito un caluroso aplauso para la maestra Elda Isabel Gómez Canela, presidenta del DIF municipal, y a su grupo de colaboradores. Sean bienvenidos. Damos la bienvenida al ciudadano Eric Romero Díaz, juez de paz de la comunidad de Axala. También nos acompaña el ciudadano Federico García Martínez, representante de Cuauhtémoc. De la misma forma recibimos al profesor Antonio Hernández Gutiérrez, supervisor escolar de la zona 047, con cabecera en Xochapulco. Damos la bienvenida a todos los regidores que hoy nos honran con su estimulante presencia. Es muy grato presentarles al profesor Félix Antonio Sánchez Jiménez, director de la Escuela Primaria Manuel Pozos de este municipio. Recibimos al profesor Ricardo Lara Hernández, representante del director de la Escuela Secundaria Técnica número 23. A Edgar Cano Mora, apoyo técnico pedagógico de la zona 0 escolar 047. Recibimos a la médico del Centro de Salud de Xochapulco, Jessica Lina Hernández Juárez, también bienvenida. Recibimos a la doctora Rubín Bonilla Dinorín, doctora de Cuauhtémoc. Y por último, nuestra más cálida bienvenida al anfitrión y director de esta casa de estudios, el maestro Rafael Grande Olivares Bazá, para quien pido un fuerte aplauso. Para todos ustedes, sean todos ustedes bienvenidos al maestro Franz Alexander Alejo Sánchez, presidente constitucional de Xochapulco, quien nos brindará un mensaje significativo y alusivo a nuestra celebración. Quiero saludarles con el afecto, con el distingo que como xochapulquense honra a cada uno de nosotros saludar a las personas, porque en la casa esos valores que los papás, los padres, los abuelos nos han enseñado no deben perderse. Por eso, con ese cálido aprecio, saludo a los hoy aquí presentes, a los niños, a las niñas de las diferentes instituciones, a los jóvenes y a las señoritas de las diferentes instituciones. Desde luego, a los maestros y a mis maestros de la Escuela Julián Sánchez, de la Escuela Primaria Manuel Pozos, de la Escuela Secundaria Técnica 23, y desde luego a los maestros del Bachillerato de General Juan Francisco López. Al Presidium, que ya fue presentado, me distingo el saludo como siempre a los comités del Bachillerato. Decirles que a un año más de la independencia nacional, a ese inicio donde el cura Miguel Hidalgo convocara al pueblo de México a reunirse para romper la esclavitud, para romper el yugo de un país que había imperado por más de casi 300 años
el poder en México, su yugo opresor. Pero entre las distintas personalidades de ese tiempo pudieron ponerse de acuerdo, tuvieron que levantarse en aras de buscar la soberanía, de buscar las libertades para los mexicanos y las mexicanas. Hoy los maestros de México deben poner hincapié en sus alumnos para legarles el conocimiento, los valores, para no crear en ellos antivalores, sino principalmente el amor a un pueblo, el amor a una tierra, porque hoy la defensa de nuestra soberanía, y lo digo más a los jóvenes del bachillerato, está en nuestra profesionalización. El mundo ha cambiado. El mundo global, el neoliberalismo, obliga a que los países tengamos que capacitarnos mejor, tengamos que ser competentes. Por eso a los papás los invito a que juntos se construya la alternancia de la educación, una educación firme con conceptos, donde si nuestros hijos por cualquier cosa no son capaces de estudiar, se incorporen a un mundo laboral, pero con competencias. Maestro licenciado Dante Olivares, agradezco el apoyo que usted en esta ocasión le ha tocado corresponder a este ayuntamiento, pero más al pueblo de Xochiapulco. Gracias por este evento, gracias por este festín, en este homenaje cívico, en este programa social que deleitarán los ciudadanos y ciudadanas de Xochiapulco. Gracias por compartir, decirles que este ayuntamiento es aliado de la educación, decirles a los jóvenes, a los maestros, que tienen a un presidente también aliado de ustedes para forjarse los compromisos y establecer mejoras en las aulas. Por ello, licenciado Dante, a usted, a sus alumnos, a sus maestros, mi gran reconocimiento. Gracias a todos los compañeros maestros que hoy nos acompañan. La verdad que quisiera decirles y expresarles más palabras, pero me queda claro, decirles que solo un pueblo puede salir adelante entre sus diferencias cuando nos podemos poner de acuerdo. Gracias, enhorabuena al DIF municipal, gracias por el acompañamiento. A mis compañeros regidores, síndico municipal y demás trabajadores, gracias por siempre a este trabajo. Que pasamos una contingencia y que fuimos por el mandato del gobierno del estado allá a correr a sus comunidades, y acá en el municipio hicimos lo propio. Estamos, como se dice, también a la vanguardia. Desgraciadamente, este fenómeno tuvo gran impacto en los estados de Chiapas y Oaxaca. Allá está una gran desgracia. Pero desde aquí el saludo a nuestros hermanos chiapanecos. México se sabe poner de pie, Xochiapulco también. Felicidades, y que este gran día lo lleven en su memoria para así, como mexicanos y mexicanas, tengamos un sentimiento de nación. En 1810 fuimos liberados del yugo de los españoles. Felicidades, gracias maestros, gracias por todo, ciudadanos y ciudadanas de Xochiapulco.